días. Es hoy. Hoy es el cumpleaños de Jesús Iván. Ahorita ya trajeron las mesas y ahorita vamos a ir a comprar unas cosas que nos hacen falta. A ver si encontramos la dulcería de aquí abierta, porque aquí en el pueblo hay una, pero casi nunca está abierta. Entonces vamos a ir a ver si está abierta. Y también vamos a ir a, quiero ir a comprar unas bolsitas de celofán. Si no encuentro la dulcería abierta, pues voy a ir a una papelería a lo mejor y ahí venden para los brownies y las de cereal, echarlas ahí. Kimberly. ¿Y el huevito? Ay, ¿no te has comido el huevo? Ah, mira nomás. Está comiendo pura tortilla ahí. Yo pensé que ya te lo habías comido. ¿Por qué? Ya está comiendo el huevito. Terminas el huevito y ya, con eso se... ¿Ella se le hace darnos pollo o ya no quiere? ¡Cállate, no! Ah, ok. ¿Cómo están? Están bien grandotes, no saben, me tenía que comprar. Amigas, pues resulta que las bolsitas de celofán que compré en la papelería las compré muy chiquitas y no me cupieron los brownies ni las barritas de cereal, pero tenía estas que me habían sobrado de las palomitas, así que empecé a meterlas aquí. Aunque sí estaban un poquito grandes, pero aún así pues siento que se miraba bien. Tengo que volver a ir a la dulcería a comprar estas que son más grandes y más listo, porque ya vieron que las otras no me cabían, amigas. Después de envolver todos los brownies y las barritas de cereal, me puse a hacer los vasitos. Aquí ya había picado el pepino, me estaba ayudando mi cuñada, ella le estaba poniendo los cacahuates y los rielitos y ya yo nomás le estaba poniendo los pepinos. Aquí ya me había quitado la chamarra porque ya tenía calor y me puse a inflar los globos con la maquinita que les dije que estuve comprando. Estos globos primero estaban así súper chiquitos, pero había globos de diferentes tamaños. Era como para hacer un tipo una tipo decoración orgánica, algo así creo que se llama cuando los globos son de diferentes tamaños. Igualmente mi cuñada me estuvo ayudando a inflarlos. Y vean, cuando los inflábamos de más se ponían de un tamaño extraño, pero ya le íbamos sacando el aire para que quedaran redonditos. La verdad que esto nos tomó más tiempo del que teníamos pensado. Siento que hubiera sido mejor si lo hubiéramos hecho un día antes, porque aquí, amigas, ya eran como que la 1 de la tarde y la fiesta pues era a las 4 y todavía tenía que decorar y hacer otras cosas. Después de ya haber inflado todos los globos, nos vinimos a acomodar las mesas y las sillas. Igualmente me estuvo ayudando mi cuñada. Estas mesas eran mesas para 10 sillas, pero al final de cuentas le estuvimos poniendo como 8 sillas a cada mesa, como para que no estuvieran tan pegaditas. Ya después también salió mi suegra a ayudarme a acomodar las sillas y como ven Jesús Iván también. Al final estuvimos poniendo los manteles, íbamos poniendo uno azul, uno rojo, uno azul y uno rojo. Amigas, así ya fue como finalmente terminó. También la decoración, no les pude grabar el proceso de cuando estábamos haciendo el arco, porque en verdad, amigas, que eran las 4 de la tarde y yo estaba haciendo el arco apenas, o sea, los invitados ya iban a empezar a llegar y yo todavía no había terminado las decoraciones. También en las mesas estuvimos poniendo estas cabecitas de Spider-Man y dos globos. Esas las estuvo haciendo mi suegra. Como ven, también hubo un brinca-brincas y de comida había hot dogs. Aquí ya habíamos empezado con la sesión de fotos. Yo le dije a Jesús Iván, nomás llegó el pastel y le dije, vamos a tomarte las fotos antes de que ya te... pues antes de que te pongas todo greñudo y así. Y ahí estábamos mi esposo Jesús Iván y yo tomándonos la foto del recuerdo.
les muestro un poquito de lo que fue la mesa de snacks o la mesa de postres. Estas de aquí son palomitas, después estaban los brownies, las barritas de cereal, los vasitos de cacahuate, rielito y pepino, las brochetas de chile, las brochetas de bombones, las cuales me estuvo haciendo mi mamá. Y finalmente unas papitas y lo que se le pone a los vasitos, como es el chamoy y el clamato. En la mesa principal, además del arco, también estuvimos poniendo ese fondo y el número 4, una estrella y una cabeza de Spider-Man de globo. La fiesta ya estaba a todo lo que da. Obviamente no les pongo todo el audio completo porque pues ya saben, copyright. Ahí estaba en la mesa de donde estaba mi familia, mi mamá, mis primas, mis tías, mi abuelita. Y la verdad que la pasamos muy bien, amigas. Aquí Jesús Iván estaba comiendo pepinos. Y vean, amigas, esta era la tecnobanda la que estaba tocando. Aquí en Sonora se usa mucho lo que son las tecnobandas en las fiestas. ¿Qué? ¡Es un dulce bien grandote! Y otra vez, amigas, empezamos con la sesión de fotos, pero ahora con la familia. Aquí estaba con las abuelas, después estaba aquí con las primas, con las tías, con los tíos. Prácticamente toda la familia se tomó fotos con Jesús Iván, o sea, como que cada familia se iba tomando fotos. Y ya después, vean, Jesús Iván toda la fiesta se la pasó en el brinca-brinca, andaba descalzo él, traía las calcetas todas negras porque se bajaba del brinca-brinca, se iba a las mesas y así andaba. A bailar, bebé. Sí, bailale. Y vean, aquí Jesús Iván, él quería empezar ya a tocar la tecnobanda, aquí andaba pegándola a los tambores. Como pueden darse cuenta, Jesús Iván disfrutó mucho su fiesta, se la pasó brincando, saltando, bailando, aquí según él andaba bailando. Ya después nos pusimos a comer. Vean, amigas, estos son los hot dogs sonorenses. Así los hacemos aquí en Sonora, acompañados de una papa. Y ya después, al principio era puro sonido, pero ya después se puso a tocar la tecnobanda. Mi amor, todavía no puedes abrir los regalos porque le vamos a hacer un hoyo a la piñata. Ay, no. Para meter los dulces, pues. Ya no, que vente, ándale. ¿Qué onda, amigas? Pues ya andamos aquí atrás en la fiesta de Jesús Iván. Le queríamos hacer un hoyo a la piñata, pero no tiene para hacerle hoyo. Así que voy a tener que aventar los dulces. Allá anda Jesús Iván. ¿Tu papi? Tuvimos que desinflar el brinca-brinca un ratito porque en esta área de aquí es en donde los niños iban a quebrar la piñata. Aquí ya estaban todos bien puestos para la foto y ahora sí empezamos a quebrar la piñata cantándoles el dale, 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 no pierdas el tiro porque si lo pierdes, pierdes el camino. Y pues obviamente el primero en pegar la piñata fue Jesús Iván. De dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. No pierdas el tiro. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una. Dale, 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 no pierdas el tiro. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¿Eh? Ok. ¿Eh? ¿Ya no hay dulces? Thank you.
Jesús Iván me ayudó a repartir los dulces. Los niños estuvieron haciendo fila para estárselos dando. La verdad, amigas, es que me sobraron muchos, muchos dulces. Así que a los grandes también les tocó su bolsita de dulces. Y bueno, ya se llegó la hora más esperada de Jesús Iván, prender su velita de cumpleaños y que le cantaran el Happy Birthday. Él estaba bien emocionado porque ya sabía que después de esto seguía a abrir los regalos. También le dio una pequeña mordida a su pastel y lo partió para ya después repartirlo a los invitados. Ahora sí, el momento más esperado de Jesús Iván. Desde que empezaron a llegar los invitados, él quería abrir sus regalos. Les quisiera poner el audio original, pero pues había música, amigas, así que pues no puedo. Pero vean, el primer regalito que abrió eran como una granja, traía un chorro de animalitos y para hacer un establo. El siguiente regalo que abrió era ropita, era un conjunto de pants que tenía como peluchito por dentro, así que se ven que está súper calientito. Este otro regalo era un Spider-Man, el primer Spider-Man que le salió a Jesús Iván, y también le regalaron un conjunto de ropa. Este, amigas, era un conjunto también de pants, traía su suétercito, su pants y también traía un vasito. Pero no solo eso, también había un juguete, lo que más le gusta a los niños, eran como unos carritos de bombero. Este regalo de aquí era un Transformers, se convertía como que en avión y como en un robot. ¡Violeta! ¿De quién es? Es de la luna. ¿Ah, es tuyo también? Es de la luna también. ¡Ok! ¡Wow! ¡Gracias! Voltealo, mi amor, voltealo para que lo vean. A verlo. ¡Oh! ¡Y otro Spider-Man! Aquí. Este otro regalito era un Spider-Man, por eso les digo que Jesús Iván le regalaron muchos Spider-Man. Este otro de aquí, amigas, era como un set como tipo plastilina Play-Doh y más Spider-Man. Y también traía como que un carrito. También le estuvieron regalando un suétercito de Spider-Man con una blusita de Toy Story. Este otro regalito de aquí era un conjunto de pants, también se miraba súper calientito y también traía su juguete, era un carrito de Spider-Man que tiene control remoto. Y ya el último regalo que estuvo abriendo Jesús Iván traía un juguete, el cual era un set como de tráiler, también traía ropita, ahorita la van a estar viendo, unas pantuflas de Spider-Man y unos zapatitos. Esta es la chica de Jessica, pero volví a hacer todo. Esta es la chica de Jessica. ¡Wow! Muchos Spider-Man tiene. Lo mejoraron yo con Spider-Man. Ahí está mi otro juguete. Y la fiesta continuó, amigas. Aquí Jesús Iván ya se dignó a comer porque no había querido comer hot dogs, así que solo se estaba comiendo unas salchichas, pero al final de cuentas se terminó comiendo como unas 6, en serio. Bueno, amigas, con estas imágenes del bailongo las despido. Aquí ven, estoy bailando con Jesús Iván. Espero que les haya gustado este videito. La verdad es que no pude grabar mucho, pues porque uno también disfruta la fiesta y anda a las carreras. Así que pues, sin más que decir, las invito a que se suscriban, me regalen un like y un comentario. Y nos vemos en un próximo vlog más.